¿Por qué Matthew no estará jugando con Nopin? ¿Qué habrá pasado? Confío, no sé, weón, me da miedo apostar en esta partida. Lo voy a meter suave nomás en Nopin. Mucha su madre. Solo porque me parece que Nopin es mejor equipo. Solo por eso. La transmisión de la partida entra información. Ya. Este juego que es una cagada. Oh, causita, mira, te voy a explicar, ¿eh? Para los que quieren ver la transmisión en vivo y toda esa vaina. Si a ti te patrocina, si a ti te contrata Facebook para que patrocine su plataforma y hagas stream en su plataforma. ¿Cómo esperas que yo mire la plataforma morada, chupapinga? No puedo. Hasta que tú eres la cagada, causa. No puedo mostrarles esa plataforma morada. Estaría mal, ¿no creen? Y hay otro que dice, entonces apuesta cuando apagues stream, pues CPP. Ya, mira, te voy a mostrar algo para que me entiendas, ¿ya? Ahí está. ¿Qué chuche es eso? Un sponsor. ¿En dónde estoy apostando? En esa página, exactamente. ¿Cuál es el chiste? Apostar en stream. Cagada. Estoy intentando hacer bien las cosas, huevonazo. Puta falta que son la cagada. O sea, tú ves ahí ese auspicio de Rivalry por las huevas. ¿Tú crees que me gusta poner ahí en la parte superior derecha loguitos como sonso? Todo tiene un motivo. O sea, abajito, tú ves ahí BCG, Vitel. O sea, ¿tú por qué crees que está ahí? Dime, causita. Porque sí, porque me da la gana, no sé. No, weón, es chamba. Es chamba, es trabajo. Es que me hacen renegar, weón. Me hacen renegar, mierda. Recién me acabo de levantar hace como unos 20 minutitos. Porque tenía que llegar por esos juegos, pues. Puti, me topo con estos comentarios que son la cagada. ¿Vas a castearos solo o con Papicha? Ta que le soy bien sincero, no me interesa mucho esta partida. Solamente la quiero ver para ver quién va a ganar y saber que mi platita va a estar segura. Lo que sí quiero es jugar Dota. Quiero meter unas ranquecitas porque siento que estoy jugando más o menos. No estoy jugando mal, pero estoy jugando más o menos. Buenas tardes, profe. Ya envié el testamento que me pidió el papuay para las pruebas del éxito. Buenas tardes, tío. Ah, chucha, mejor. Mucho mejor. Eso sirve para la Mango Academy. Que a los alumnos les haya ido bien y que hayan subido una medalla que no esperaban. Está excelente. Es buena publicidad para nosotros. Muchas gracias. Más bien. Ya está oxidándose. Es que me fui mucho tiempo a Tacna y no he estado jugando, huevón. Jugaba una tele en condiciones bajitas. Y no es lo mismo, pues. Aparte de que estoy jugando huevadas, ¿no? Pero no debería de estar jugando mal. Por eso estoy. O sea, no estoy jugando mal. Estoy jugando más o menos. Para entrar en la Mango Academy solo es el soborno de $10 o hay que dar examen. ¿Qué soborno? ¿Cuándo volverán las guías? Estos días tuve que ver al Comanche, es lo mismo. Las guías ya volvieron hace como un par de días, causa. De hecho, hoy se va a subir otra guía. Ya serían 3 días seguidos con guía. ¿Cuándo sale de nuevo Among Us o ajedrez? No estoy interesado en jugar a Among Us. Yo jugaba Among Us en Tacna porque, huevón, no sabía qué hacer. Solo estaba del celular. Ah, concha su madre. Mi platita, ¿no? Tengo que apostar mi platita. Pero no quiero perder mi platita. Por eso quiero ver los picks. ¿Hay academia también para inmortales o solo para bajitos? Para inmortales, divines, más o menos. A ellos no les sirven mucho las clases grupales. Porque ellos tendrían que especializarse. Entonces, para ellos creo que es coaching. Tenemos profesores para dar coaching en todas las posiciones. No.
Tenemos al Papu Dante que puede darte coaching 5, como porque él es inmortal. Entonces a cualquier inmortal él lo podría ayudar bien. Tenemos estaría yo, que te puedo enseñar a jugar offlane. Pero yo no doy coaching porque no me da mucho el tiempo. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Quiero entrar a una clase de la Mango Academy, pero nadie me responde qué procede. Espera que te respondan. No creo que nadie te responda porque siempre hay alguien ahí contestando. Papu Dante, ¿qué top es? Papu Dante es top 600 o 500. Pero el detalle es que se tendrían que contratar más profesores, ¿no? De diferentes posiciones que sean muy buenos en lo que juegan. Oye, ¿van a guiar? ¿Sus guías son las mejores? Sí, hoy hay guía. O sea, todos los días tendría que haber guía. Yo le metí $20 a Nokia. ¿Ese Kalin es el mismo de hace 3 años? Sí, es el mismo. Ha vuelto ese Kalin. Kalin era pues el weón que se compraba su cuenta inmortal y buscaba como pendejo pe con su Mirana. Ese concha su madre, ese es el Kalin que está en las clases grupales. No le tengo bronca. Antes tal vez sí le tenía bronca. Porque me jodía, pues, huevo, que esté ahí cagándome las partidas. O haciéndome las partidas muy fáciles. Era una mierda. Pero ya no hace eso, así que no, todo está, no, todo está ok. Ahora está en la Mango Academy. Intento enseñarle lo que pueda. Pero creo que más se va a un tapa a vacilarse y divertirse. Y normal, también me puedo divertir. No hay que tomarse tampoco las clases grupales tan en serio, ¿no? Relajado nomás. ¿Qué fue con el Mochu? Esa cagada de Mochu está más muerto en el competitivo. Pero está cagando dotas como mierda. Ya es como Immortal 500, 600. En las mañanas ahora busco Dota. Pues puta, me para tocando esa cagada de Mochu. Y sigue siendo igual o más emo. Feo sujeto ese pata. Fea vida que tiene. Vive para fidear. ¿Qué línea me intriga? Esta de top lane. El Tiny HC es fuertazo. Madara será un poco emo, pero el huevón ha mejorado bastante y juega bien. Sea, mantiene su nivel o mejora. No baja. En cambio, esa cagada de Mochu. Puta, es una mierda jugando. Es malo. Ah, Falcon Blade se va a sacar. Se va a sacar Falcon Blade. Se le ve cada el papicha. El papicha. No, papicha no, causita. Intenté jugar con papicha, pero me he traumado. Es muy estresante jugar con él. Profe, ¿cómo le fue en su día de hoy? O sea, es que donde papicha la última vez que jugué con él. Podía escucharlo a Papicha, podía escuchar a su flaca. Y era muy incómodo. Y no sé, desde ella dejé de jugar con él porque en verdad era muy incómodo. ¿Por qué Matthew no estará jugando con Noping? ¿Qué habrá pasado? Igual Sladen es buen jugador, así que está bien para el equipo. Lo que escuché es que Mateo no se siente bien y dice que está bajito, aparte que tiene problemas en su jato. ¿Qué problemas puede tener Mati en su casa? Eso es lo que me da curiosidad. Algún día se sabrá. Decían que su abuelita estaba mal, por eso no está jugando. Oh, decían. ¿Será cierto? ¿Cómo será esa situación? Yo me acuerdo que usted y el lápiz eran buenos amigos hasta que el único 4 con el que hablaba en los rankings. ¿Qué pasó, profesor? ¿Se pelearon? ¿No? Solo que, puta, ya no busco mucho en ranked. Para más en las clases grupales. Un poco saturado. Es Arcane de Tiny. Hablando la plena, le gusta jugar dando clases de Mago. Me sé que se divierte jugando, solo que. Sí, o sea, se ha convertido en mi trabajo, ¿no? Si no me gustara hacerlo, no lo haría, weón.
¿Por qué estaré asado? No sé. Creo que es porque recién me he levantado y no estaba de tan buen humor para otro juego. Uy, el combo mono con Fénix. ¡A la mierda ese Tiny! Casté, yo no soy caster. ¿Cuándo me has visto a mí castear en un juego para que me digas un caster? Yo no puedo hacer las cosas así nomás. No me sale, weón. No, no soy esa clase de persona. Si le pagaran jugosamente, castearía. Jugosamente. Castear, perder la vergüenza. Sí, lo intentaría al menos. Tango su mierda. Puta, que estas son jugadas de minisegundos, weón. Mira, están viviendo al límite. El Fénix tenía que ultear, si no también moría. Es que nadie me quiere ver a mí castear, weón. Por eso es que no creo que pase. Yo también palteo cuando juego otros juegos. No, no siempre. Me gusta jugar bien, ¿no? El Dota lo juego bien porque lo llevo jugando tiempo. Pero otros juegos soy una mierda. No me importa mucho qué equipo gane el TI. Me importa cómo lo gane. Si va a ofrecer buenos juegos, puta, que gane cualquier equipo. Ya les dije mi punto. No me interesa quién gane. Me interesa cómo gane. Todos se acuerdan de esa final de... ¿Cómo se llama? Creo que el TI número 3, creo que fue una mierda. Fue el peor de los TIs. Puta, pudo ser, ¿eh? Pudo ser, pero lo pagaron. ¿Cómo habrán perdido esta mecha? Ni siquiera me he percatado. El TI4 fue una mierda con Newbie. Ajá, el TI4, ya ves. No importa quién gane el TI, weón. Al final, si gana bien el TI y ofrece un espectáculo, puta causita que gane cualquiera, weón. Vamos, mierda. Asegura mi plata. Muere, mierda. Al pollo. Puta, el mar está creando un poquito la cagada del morfín. No, está bien. Oye, qué cagón que es el Silencer, huevón. Y el Mars. Qué cagón que es el Mars y el Silencer con el Fénix. No puede pegar con libertad el Morphing. No puede matar a uno con libertad. No puede matar al Fénix porque el Mars activa la tercera y todos los golpes van para él.
Mata este Mars, no puedes matarlo tan fácil. ¿Qué mierda es eso? Ya. Igual muere el silencer, pero ¿ves? Mira, no le deja pegar el huevo con libertad. Jala muchos golpes el mar. Ay, ay. Pero en el grupito donde siento que más me aprecian es en la Mango Academy. Me da esa impresión. Si tuviera que sortear algo en un grupo de personas, sería en el grupo de Discord de la Mango Academy. Puta, ¿qué tal de esa huevada? Yo sí stream ahí antes. Antes. Mis inicios fueron en la plataforma morada. Ahora estoy en Facebook. Pasa la plata. Pasa la plata nomás. Ya ganó no ping, 2-0. ¿Hasta cuándo va a ser streamer? No se cansa, varios años la verdad y me... Puta, ser streamer no es cansado, weón. No es cansado para nada. No es que pare streameando todo el día. Yo entro cada cierto tiempo a la semana. Es un hueveo ser streamer. Si me pagan por huevear, puta, el cabecita está excelente. No me cansaría de huevear. ¿Tú te cansarías de huevear? Yo no. A menos que me consumiera todo el tiempo. Ahí sí me cansaría de huevear. Pero como solamente son unas cuantas horas, no es cansado para nada.